Fundación del Magisterio de la Araucanía presenta Perfiles. ¿Cómo están, amigos? Como siempre, es un agrado saludarles y gracias a Dios por permitirnos estar una vez más junto a ustedes compartiendo nuestro programa Perfiles, como cada semana, para hablar de distintos temas de la educación y especialmente en esta oportunidad para conocer un establecimiento educacional que pertenece a la Fundación del Magisterio de la Araucanía y que vienen desde bastante lejos, porque ellos son de la Escuela Padre Carlos, que está ubicado en Malargüe, en la región de Los Ríos, en la comuna de Lanco. Y para eso saludamos a su director, que nos acompaña en el día de hoy, don Luis Ojeda Lagos. Bienvenido, buenas tardes. Y también nos acompaña la profesora Ruth Poblete. Buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenidos. Inmediatamente entremos en materia, pero aprovechar el tiempo, don Luis, cuéntenos sobre su establecimiento, la Escuela Padre Carlos de Malargüe. Está ubicada en ese sector entre Lanco y Panguipulli, ¿verdad? Exactamente. Buenas tardes, don Otto. ¿Cómo está usted? Bueno, en primer lugar quiero decir que me siento muy orgulloso del cometido que me ha entregado el honorable director de la Fundación del Magisterio para laborar en la Escuela Padre Carlos de Malargüe, que tiene muchos años de historia, una inmensa trayectoria, desde el año 1927. ¿Es su primer año usted como director? Son casi 3 años. Yeah. Me hice cargo del colegio en el mes de marzo del año 2011. Pero traje la historiadora del colegio, la señora Ruth Poblete, quien le va a introducir en el tema propiamente tal. De la historia de este establecimiento. Don Luis, antes de conversar con la Ruth, cuéntenos un poquito sobre la escuela. Hoy día, ¿cuántos alumnos tiene este establecimiento? ¿Con qué cantidad de profesores está trabajando? Muy bien. Bueno, quisiera remontarme a los años en que yo recibí el colegio. Lo recibimos con aproximadamente 179 alumnos. A la fecha hoy tenemos 240 alumnos, con un incremento del 25.5%, ¿ya? Y con una proyección al próximo año, 2014, aproximadamente 250 alumnos. Tenemos ya prematrículas hechas. Y bueno, el colegio tiene 16 docentes y 22 asistentes de la educación. ¿Ya? Entre los asistentes figura fonoaudiólogo, psicóloga, 3 educadoras diferenciales, inspectores, inspectoras de internado, asistentes de aula y personal de aseo, ¿no es cierto? Personal de servicios menores. ¿Y cómo llegó, señora Ruth, esta escuela a tener toda esta historia? Pues cuéntenos algo de esta historia. ¿Cómo nació este establecimiento ya tan tradicional? Ya, encantada, muy contenta de que me hayan invitado, ya que mi escuela es mi escuela de mi infancia, porque yo me eduqué ahí hasta el octavo año básico. Así que muy contenta, ¿sí? ¿Y usted, además de haber estudiado ahí, trabaja desde cuándo? Claro, sí, de 1982. ¿No toda su trayectoria como docente? Sí, muy poquito en otros colegios, pero ya llevo 30 años. Así que muy contenta. Bueno, les puedo contar que el nombre del origen de la escuela fue Escuela Padre Carlos Malargüe, Escuela Misional Malargüe. Fue creada por las religiosas de Purulón. Ellas, en su misión, comenzaron esta linda labor. Las religiosas de Purulón tienen su casa madre ahí mismo, en ese lugar, un lugar muy conocido. Sí, hay un santuario ahí de San Sebastián. Sí, un santuario, sí, exactamente. Pero su misión evangelizadora y educadora ya la comenzaron en Quilche, en un lugar que está a 4 kilómetros antes de llegar a Malargüe, sí, en el año 1927. Se instalaron a ellas con una capilla pequeña y una escuela también, digamos, hasta de primero a sexto básico. Sí, y bueno, en el año 1939 ellas se trasladan a una casa escuela a Malargüe, donde el corredor de su casa escuela daba a la calle Correltúe, que está al lado del puente Correltúe y del río Leufucade, que es nuestro río que atraviesa nuestro pueblo. También les puedo contar que en 1963 comienza la educación preescolar, iniciada por una religiosa que se llama Sor Ernestina. Ella es una religiosa alemana que llegó con todos sus saberes y dando, por supuesto, también gran parte de sus recursos alemanes a nuestro
a nuestro jardín. En el año 1993, esta escuela toma el nombre de Escuela Padre Carlos, porque en honor a nuestro sacerdote y colaborador, ya que él le entregó casi la mayoría de su vida a la comunidad de Malalco. Él fue párroco ahí en Él fue párroco, sí. ¿Carlos, el apellido del padre? El padre Carlos Sandoval Muñoz, que en paz descanse. Él es un sacerdote chileno. Sí, también, sí. Y bueno, también quiero destacar yo la hermosa labor de las hermanas religiosas de Burulón, porque ellas en Malalhue entregaron como en sí todo, porque era tanta su prestación educativa, de evangelización, y también por medio de muchos recursos. Ellos entregaron muchos recursos, especialmente en la parte medicinal, en que ellas eran profesionalmente enfermeras, entonces así pudieron atender a la gente de nuestro pueblo, ya que no contábamos con un consultorio. Ellas entregaron bastantes medicinas, vitaminas, especialmente para los ancianos y los pequeños niños de ese lugar. Hay una gran labor ahí de las religiosas en ese lugar. Sí. La escuela ha cambiado mucho, señora Ruth. Usted estudió ahí y después claro. Tiene la posibilidad de trabajar. Sí. Y bueno, y contarles a nuestros amigos también que hace muy poquito cumplió 35 años de servicio y se le premió, le entregó un reconocimiento a través de la institución por justamente este logro importante, 35 claro. años. ¿Cómo ha cambiado su escuela, señora Ruth, en todo este tiempo? Bueno, la verdad es que en un comienzo, lógico, las religiosas, la construcción era toda de madera, después con el tiempo se fue deteriorando y ellas trataron de entregar todo lo posible, sin duda, pero ya después también los requerimientos para los colegios tenían que ser de material. Entonces en un año en que estuvo don Arnoldo Sangüesa se logró construir una parte del colegio. Sin embargo, quedaron varios lugares en que no pudieron reconstruirse, porque hasta el momento queda el gimnasio y una parte del internado. Pero este año tuvimos la alegría nosotros de, con nuestro director don Luis Ojeda, pudo reconstruir sí gran parte de la oficina, del jardín infantil, donde sí ahora tenemos un hermoso lugar para que los niños ahí puedan lograr sus aprendizajes y sus lugares de juego con mucha alegría. ¿Ha cambiado la infraestructura, don Luis, de su establecimiento? Y lo que acaba de decir la señora Ruth, hace muy poco ustedes tuvieron una hermosa ceremonia donde inauguraron nuevas dependencias, crecimiento del establecimiento. Sí, sin duda, don Otto. Mire, acá creo que es súper importante, y quiero señalar algo que decía Henry Ford: quítenme todo lo que tengo, pero déjenme a mi gente y podré volver a tener lo que tuve. Para mí ha sido una tremenda motivación el contar con un equipo tan hermoso de trabajo como el que estamos hoy día laborando en la escuela. Y esto también a uno como líder del grupo le permite ir teniendo un nivel de expectativas alto. De verdad que una de las situaciones que son claves para poder desarrollar una institución, uno tiene que pensar necesariamente en la infraestructura. O sea, la parte estética es muy, muy importante. Usted puede tener un muy buen servicio, pero si estéticamente no estamos preparados, obviamente que hoy día en educación tenemos muy cerca la competencia. Por lo tanto, había que preocuparse de eso. Nosotros durante el año 2012 postulamos dos proyectos importantísimos. Uno, poder remodelar la biblioteca escolar, el Centro de Recursos de Aprendizaje, exactamente. No existía sala de profesores. Y de verdad que cuando nosotros hicimos este levantamiento de información y tomamos algunas fotografías ahí de testimonio de lo que era ese lugar, podíamos decir que era un lugar indigno para los nuevos tiempos. Se necesita un espacio confortable, no tan solo hoy en día, sino que siempre, para poder desarrollar de buena manera su labor. Claro. Entonces, está probado que en educación se necesitan espacios dignos, infraestructura para poder garantizar los aprendizajes de nuestros chicos.
Y bueno, postulamos un proyecto a la Fundación Andrónico Lucich Avaroa, que ellos nos beneficiaron, digamos, con un total de 8.600.000 pesos. Nuestra institución sostenedora puso también una buena parte, 6 millones y algo. Y lo otro lo conseguimos con empresas privadas, empresas de la zona. ¿Ya? Ahí vecinos y amigos. Vecinos y amigos, exactamente. Y bueno, ese proyecto en total costó cerca de 38 millones de pesos. Bueno, hoy día podemos decir con mucha alegría que hay una preciosa sala de profesores donde los colegas se sienten felices. Tenemos un centro de recursos de aprendizaje maravilloso con cerca de 6.000 ejemplares. Tenemos literatura tanto para alumnos como para docentes, ¿ya? También tuvimos la oportunidad de construir una oficina de dirección nueva, ¿ya? Ha sido de verdad un proyecto maravilloso que nos ha permitido cambiarle la imagen de entrada al colegio. La cara exacto, se ve más linda. Claro. Y bueno, y por otro lado, también nosotros postulamos a otra institución, que es el desafío Levantemos Chile. ¿Ya? La que presidía el fallecido... Sí, Felipe Cubillos. ¿Ya? Felipe Cubillos. Y bueno, con esta gente nosotros tuvimos la suerte de ir creando vínculos. Finalmente hoy día tenemos una comunicación muy fluida con ellos. Y ellos nos financiaron todo lo que era las dependencias del nivel de transición. Ya que mi colega hablaba, ¿no es cierto?, de que el nivel de transición había sido creado con muchos años. Ahí el edificio tenía una data de 49 años. Eso significaba que ya estaba al final de su vida útil. Por lo tanto, también con ayuda de empresas de la zona, Louisiana Pacific y Desafío Levantemos Chile, propiciado por el Banco de Chile, nosotros tuvimos la suerte de este financiamiento en que convertimos absolutamente ese espacio y se construyeron 3 salas, ¿ya? Nivel de transición 1, nivel de transición 2 y, por supuesto, una sala de juego para los niños. Que eso de verdad que a todos nos tiene muy felices, porque cuando se comenzaron las obras de desarme, dábamos gracias a Dios de que en el terremoto del 27 de febrero del año 2010 no haya caído ese edificio, porque de verdad que estaba, ¿no es cierto?, toda su base ya prácticamente inutilizable. Estamos conversando con el director de la escuela Padre Carlos de Balagüe, don Luis Ojeda, y con la profesora Luz Poblete. Al momento de agradecerle su participación. Muchas gracias. Profesora de religión, ¿cómo ha sido su trabajo en este tiempo, especialmente? Porque profesora general básica, pero además convención en religión. ¿Cómo ha sido esto? Este trabajo se ha tratado de llevar, por supuesto, lo mejor posible, porque nuestro colegio, nuestra institución, la Fundación del Magisterio, su lema es evangelizar educando. Y por lo tanto nosotros en nuestro colegio todo el día es un lema evangelizar. Desde la mañana cuando llegamos nos reunimos con nuestros profesores, con nuestro director, comienza la oración de la mañana, después ya con los alumnos y continúa también a través de las mismas clases, está inserto la evangelización. Y también con los alumnos tenemos una pastoral en que se ha tratado de llevar lo mejor posible, ¿sí? Y participando también con la comunidad en misas, una vez mensual la misa escolar, y también participando una vez al mes con la comunidad de Malalhue, tomando las lecturas, tomando las canciones, y siempre tratando de cooperar en todo lo que fuera posible para llevar así, dar un hermoso ejemplo de pastoral a través de la escuela. Bueno, queremos felicitar a la señora Ruth por su labor, por lo que hizo durante tanto tiempo y especialmente estos 35 años en que ha estado elaborando. Muchas gracias. Nosotros seguimos en nuestro programa Perfiles y vamos a invitar también a otro integrante de esta escuela para que converse junto a nosotros. Perfiles.
Aquí ahora en nuestro programa Perfiles recibimos al profesor Juan Pablo Montesinos Navarrete, profesor de matemáticas y además encargado del área artística de la Escuela Padre Carlos de Malargüe. Bienvenido, profesor, buenas tardes. Bienvenido, muchas gracias. Bueno, inmediatamente entremos al área para aprovechar el tiempo. Profesor de matemáticas, ¿cómo están las matemáticas en la escuela? Bien, súper bien. ¿Sí? Este año recién comencé yo con las matemáticas y no va súper bien. Un nivel muy bueno con los chicos. Es un ramo difícil, pero hasta el momento va bien. Bien. Qué bueno. Buenas notas a fin de año, entonces. Sí, sí. Qué bueno. Y en el área artística, cuéntanos un poco. La escuela se destaca especialmente en varios aspectos. Cuéntanos, por favor, para que lo conozcamos. Bueno, en la escuela, la habilidad de los alumnos se ha desarrollado de una forma muy integral con los chicos, articulando tres aspectos muy importantes, que es el aspecto cultural, ¿cierto?, el deportivo y el área de ciencia. Bueno, por nombrar algunas, el aspecto cultural, por ejemplo, tenemos, los chicos están en frecuentes visitas a museos, universidades, ¿cierto?, para crear en ellos el anhelo de proyección de vida. Tienen visitas a comunidades locales, ¿cierto?, y etcétera. En la parte artística, que yo como profesor de música o encargado de esta área, para mí es la parte más fuerte de la escuela, ya que se han alcanzado un nivel muy alto en los alumnos, en los chicos, tanto en la parte musical, instrumental, como en danza, ¿cierto? Los chicos han tenido buenas participaciones en variados escenarios a nivel comunal, como a nivel intercomunal. Ahora último fuimos seleccionados a la gran gala que desarrolla el Magisterio de la Araucanía, que se desarrolla el 5 de diciembre acá en Temuco. Así es. Ustedes se presentaron en MAFIL. En MAFIL. Y fueron uno de los invitados a esta gala final. Exactamente. El 3 de diciembre. El 3 de diciembre. Así es. El 3 de diciembre. Ahora, quisiera recalcar también que hemos sido por 3 años consecutivos, hemos sido seleccionados para esta gala, con coro en el año 2011, danza el año 2012 y este año con instrumental. Así que eso habla también muy bien de la parte artística del colegio. Y ustedes también tienen preparado ya próximamente el desarrollo de una gala final de año. Exactamente, por 3 años, este año ya sería la tercera versión de la gran gala artística que desarrolla el colegio. ¿Dónde la hacen esta? En el gimnasio municipal de Malargüe, que es el día 19 de noviembre a las 7 de la tarde. ¿Y esta gala que ustedes hacen ahí, qué es lo que muestran? Bueno, ahí se hace una muestra de las mejores, de los mejores talleres que desarrollan los profesores con los alumnos, que es una previa selección de la muestra folclórica que se desarrolla en septiembre, ¿ya? Esa muestra folclórica es la apertura, bueno, tiene una connotación a nivel comunal, ya que es la apertura de la actividad folclórica del mes de septiembre. Bueno, y todo lo que estamos conversando con el profesor Juan Pablo Montesinos también tiene que ver, director, con los planes de mejoramiento que ustedes tienen, porque aquí es una educación transversal, tengo entendido, lo que ustedes están desarrollando, como se espera en todos los establecimientos de nuestro país. Claro que sí, bueno, es muy importante lo que acaba de decir el colega. Nosotros hemos querido, tal como lo dice él, de apostar por una educación integral. Creo que los chicos, a través de la música, de la danza, ellos han ido adquiriendo ciertas disciplinas como para introducirse al mundo del conocimiento, ya en la parte pedagógico-curricular. Y bueno, nosotros, en relación a los planes de mejoramiento que tenemos, ya, en primer lugar, estamos beneficiados con la ley CEP 20.248, en donde creo que nuestro plan de mejoramiento educativo tiene que ver específicamente con diagnósticos muy acuciosos que hemos hecho en relación al nivel de aprendizaje y al ritmo de aprendizaje de nuestros alumnos, ¿ya? Porque no hemos dejado de lado esa situación, digamos, de poder ver en ellos cuáles son las aptitudes que tienen frente al desarrollo del currículum, pero también, ¿no es cierto?, frente a la necesidad educativa especial. Nuestro colegio, en cuanto a los planes de mejoramiento, tiene también apoyo a las necesidades educativas especiales. Me siento muy orgulloso de contar con un equipo multidisciplinario muy compacto,
muy profesional. Estamos hablando del programa de integración escolar. Precisamente PIE. Hablando del programa PIE, pero eso transversaliza ya a toda la escuela. Nosotros no necesariamente estamos concentrados en los alumnos PIE, porque el grupo multidisciplinario en este aspecto también trabaja con aquellos niños que no están dentro del programa, ¿ya? Y que necesitan, ¿verdad?, una intervención profesional un poco más acuciosa que digamos, solamente la intervención pedagógica. También nosotros hemos centrado nuestros mejoramientos educativos en las áreas de lenguaje y matemática, ¿ya? Y estas acciones de mejoramiento nosotros las hemos definido luego de hacer una evaluación de, digamos, de lo que va en el año, ¿no es cierto?, con respecto al plan curricular que tiene la escuela. Y desde ahí nosotros evacuamos esta información para ver cuáles son los sectores más deficitarios o los contenidos más deficitarios como para hacer la intervención que necesita. Bueno, esta intervención no es al azar. Nosotros también tenemos un programa de control, ¿ya?, y de medios verificables para ver cuánto progresan nuestros alumnos o en qué nivel se van encontrando. ¿Y eso lo van haciendo todos los profesores o hay equipo especial para aquello? Mire, nosotros como equipo de profesores tenemos estos planes proponemos estos planes de mejoramiento, y como equipo de profesores también nos encargamos desde las distintas áreas o especialidades que atiende el profesor a colaborar especialmente, ¿no es cierto?, en el desarrollo de las habilidades matemáticas o de lenguaje, ¿ya? Y bueno, es la unidad técnico-pedagógica la que se encarga de ir verificando que este proceso de reforzamiento se vaya dando estrictamente en los tiempos que nosotros nos proponemos. Bueno, estamos conversando y conociendo cómo trabaja en la Escuela Padre Carlos de Malargüe, y en esta última parte, ya en los últimos instantes, la convivencia escolar, el profesor, el director, don Luis Ojeda, ¿cómo está en su escuela? ¿Cómo están trabajando ahí? Bueno, siempre hay cosas que hacer. Sin embargo, nosotros en el área de convivencia escolar no tan solo estamos preocupados de la convivencia escolar en el ámbito de los alumnos, sino que también en el clima laboral en donde nos desenvolvemos como docentes, asistentes de educación, padres apoderados y nuestros niños. Así es. ¿Ya? Bueno, con los chicos nosotros tenemos actividades de dispersión que siempre tienen como objeto final propender a la buena convivencia, a las buenas relaciones humanas. También para aquello, nosotros, para asegurar, digamos, que existe una buena convivencia, también existen talleres que se están realizando tanto para profesores, apoderados y nuestros alumnos. Y en eso está encargada, ¿no es cierto?, el equipo del programa PIE. Incluso en este aspecto disciplinario, nosotros hoy acabamos de formar un equipo que se está capacitando para las intervenciones en crisis con nuestros niños. Porque uno tiene que hacer una diferencia entre estas dos situaciones. Una, la situación disciplinaria, pero la otra, la situación de crisis que traen nuestros niños precisamente cuando vienen de hogares deprivados, ¿no es cierto?, socialmente. Así es. Donde hay niños que vienen, ¿no es cierto?, de hogares en donde hay mucha violencia intrafamiliar. Por lo tanto, ese equipo se está autocapacitando y nos ha dado muy excelentes resultados para la contención de chicos que entran en crisis, porque eso uno tiene que hacer la distinción. Así es, del trabajo que está desarrollando la Escuela Padre Carlos, 10 segundos para que nos cuente, ¿cómo está el deporte en la escuela, profesor Juan Pablo? Bueno, el deporte, se desarrollan encuentros interescolares, perdón, para compartir una tarde recreativa, una tarde deportiva, y en este caso tiene mucho mérito el profesor de educación física, ya que él es el encargado de hacer los contactos para que se puedan desarrollar estas actividades. Y prácticamente toda la semana están con estas interacciones con otros colegios de la localidad de Malargüe. Así es. Bueno, lamentablemmente se nos ha acabado el tiempo. Agradecerles a ustedes, profesor, a la profesora Ruth Poblete, que nos acompañó anteriormente, y a usted, don Luis Ojeda, por primero aceptar la invitación y contarnos y dar a conocer este establecimiento. Así que muchas gracias por estar junto a nosotros. Agradecemos también la oportunidad que ustedes nos han entregado para poder difundir gran parte de las actividades que nosotros estamos realizando a diario en el colegio y que muchas veces no se conocen porque
bueno, no está la difusión para hacerlo. Y esperamos haber sido un aporte en este aspecto. Lamentable el tiempo nomás que se nos acaba tan rápido. Seguramente hay mucho más que conversar de la Escuela Padre Carlos. Queremos agradecerles a ustedes, estimados amigos, por acompañarnos en nuestro programa Perfiles, invitarles que nos visiten nuestra página www.fmda.cl y, por supuesto, invitarles también, si Dios así lo permite, juntarnos la próxima semana en nuestro programa. Muchas gracias y hasta pronto. Fundación del Magisterio de la Araucanía presentó Perfiles.